Hablando de Kobe Bryant, hoy se confirmó que el homenaje póstumo a la gran estrella del baloncesto será el 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles. Y en medio de todo esto, le hicieron un emotivo homenaje a su hijita Gigi en la escuela a la que ella asistía. Y sacará lágrimas a algunos porque ciertamente fue conmovedor, Roner. Así es, yo creo que no hubo una sola persona que no viera esto y que no se conmoviera y sintiera el dolor de Vanessa. Y muy pocas veces la hemos visto a ella usar sus redes para de alguna manera u otra ventilar su dolor y tristeza recordando a su esposo Kobe Bryant y anoche a su hija después de que le rindieran un emotivo homenaje. Ayer, Vanessa Bryant compartió en las redes sociales la ceremonia privada que se llevó a cabo en la escuela de su hija Gianna, donde retiraron la camiseta de su equipo de baloncesto con el número 2. Su mamá acompañó la imagen con este texto. Mi Gigi, te amo, te extraño. Nos has enseñado a todos que ningún acto de bondad es demasiado pequeño. Mamá está tranquila y siempre estará tan orgullosa de ti, mamacita. Otro de los momentos más emotivos que compartió Vanessa fue cuando algunas de las compañeras de clase de Gianna cantaron la canción del grupo Maroon 5, Memories, en su honor. Los maestros también compartieron recuerdos de la estudiante de octavo grado durante la ceremonia. Se podían escuchar los sollozos de los presentes en el homenaje al recordar anécdotas de Gianna. Su entrenador de baloncesto con los ojos llorosos y parado junto a las compañeras de equipo de la adolescente, dijo lo siguiente. Gianna was a warrior who gave 110% every time she stepped on the floor. In my 20 years of coaching basketball, Gigi was one of the fiercest competitors that I've ever seen. El dolor y la emoción invadieron el auditorio. En otra publicación, Vanessa enfatizó el dolor que causa la ausencia de su pequeña Gigi, como cariñosamente la llamaba. Mi Gianna, Dios, te extraño. He sido muy afortunada de haber despertado para ver tu hermoso rostro y tu increíble sonrisa durante 13 años. Ojalá hubiera sido hasta mi último aliento. Mami te quiere hasta la luna y de regreso. Infinito más uno. Te echo mucho de menos. Se espera que el día 24 de febrero se les rinda un homenaje público a Kobe y a Gigi, aunque aún no se han confirmado los detalles. Pues como dijimos, ya sabemos que es en el Staples Center, pero lo que no sabemos es quién va a cantar, si la familia va a estar presente o no, y quiénes de sus amigos famosos, colegas y atletas vayan a asistir a este homenaje para rendirle tributo a Kobe Bryant y a Gigi. Sin duda, allí estaremos para documentarlo todo. Y mientras tanto, sabemos que en Italia también lo están recordando. Allí lo adoran porque es el primer equipo en Italia de baloncesto para el que jugó su papá en los años 80, que lo recordaron en una emotiva ceremonia. Vamos a verlo porque primero elevaron la camiseta de Kobe sobre la cancha y luego proyectaron un video de su carrera con los Lakers. Todos los fans tenían camisetas y pancartas de Kobe, incluyendo una que decía, comenzaste jugando aquí y de adulto nos hiciste soñar. Nuestros colores están contigo en el cielo. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron...